A journey is not a journey unless it is well traveled and shared with special people. Life is filled with countless beautiful works of art, tableaus, highlighting those that are well known, but never forgetting those that are overlooked. Journey with me as I share a beautiful snapshot captured in this moment in time. Educadora, líder cívica, activista, defensora y promotora del quehacer cultural de Puerto Rico, fundadora y organizadora, Rafaela Valladares siempre será conocida como el alma de las fiestas de la calle San Sebastián. Doña Rafaela era un ser muy especial, una mujer visionaria, una mujer comprometida con la cultura puertorriqueña, con el folclor, con las tradiciones, con la esencia de lo que es el puertorriqueño. Ella estuvo en su juventud en la ciudad de Nueva York, allá terminó su secundaria, allá estudió industria textil, fue líder obrera, fue maestra y regresó en los 60 a Puerto Rico, donde fue líder comunitaria, revivió en conjunto con, a pedido del doctor Ricardo Alegría, con Tony Maldonado y miembros de la comunidad, pues revivieron la fiesta de la calle San Sebastián para llegar fondos a la iglesia San José. Y ahí se crearon la fiesta de la calle San Sebastián, ya de una fiesta que comenzaron con unos vecinos, convirtieron en una fiesta sanjuanera y ahora es una fiesta que viene gente de todas partes del mundo. La fiesta nacional más grande que existe en Puerto Rico. Doña Rafaela se conoció siempre como la persona precursora de llevar a nuestros niños a la comunidad y traer la comunidad a la escuela. Por eso muchas de las actividades que ella hizo fue traer actividades culturales, de baile, danza, conocimiento del puertorriqueño, como lo que en el exterior no se conoce muchas veces. Doña Rafa fue bien reconocida aquí en San Juan por la ayuda y la aportación del conocimiento para los vecinos de la calle, poder adquirir sus propiedades, más cómo financiar la reparación de sus apartamentos o casas y mayormente luego por las fiestas. Nadie sabía que ella para hacer las fiestas a veces cogía hasta préstamos personales para ayudar en la elaboración de pagarle a artistas, diferentes agasajos que se le daban a los artistas y a las personas que participaban de las fiestas. Y pues, más tarde, pues el gobierno fue que ayudó en algo, pero bien mínimo. Se crea la Fundación Casa Rafa con el propósito de mantener vivo su legado. El apartamento donde ella residía, Casa Rafa, se forma una fundación y las personas que vengan a quedarse en el apartamento, el cual es el punto más alto del viejo San Juan, donde pueden ver desde lo alto el viejo San Juan 360 grados, con una vista panorámica al mar Atlántico, el castillo de San Felipe del Morro de frente, la bahía de San Juan, se logra apreciar a lo lejos la cordillera central, el área de Atorrey, el área de El Morro y San Cristóbal. Estarán aportando a la educación de la juventud del país, de la Escuela de Artes Plásticas, la Liga de Arte, la Escuela Abraham Lincoln, la Escuela José Julián Acosta, van a ser parte de esa aportación a la educación de la juventud. Es el propósito de Casa Rafa, que los ingresos del apartamento sean dirigidos a becas hacia el estudiante puertorriqueño, el estudiante de las escuelas aledañas al viejo San Juan. Se aspira con la aportación de la Casa Rafa desarrollar proyectos after school donde se puedan integrar programas de biblioteca, tutorías, con otras escuelas donde podamos colaborar con estudiantes de escuelas intermedias y superiores, atraerlos aquí a nuestras escuelas y poder brindarles la ayuda que nuestros estudiantes necesitan para desarrollarse como seres humanos y como líderes en nuestra comunidad. Bueno, fueron muchos los legados que doña Rafaela dejó
por ser defensora de la cultura puertorriqueña, de los valores puertorriqueños, de la cortesía, de la amabilidad, de las tradiciones, de que somos puertorriqueños valiosos, de que tenemos una cultura, de que tenemos un amor a la patria, que tenemos un amor al prójimo, de siempre darle la mano al más necesitado, un corazón de buena voluntad, la sintetiza el precepto bíblico de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ella era puro amor para los más necesitados y para todo el mundo.